broke the left backside, moving in with the stride breaker. Now the USS updates the Gen X. Prowler spot through into the sun. The... Hola amigos, está todo listo para el primer partido de esta serie. El mejor de 5, Mad Lions, se enfrenta contra Rogue. En juego un duelo contra G2 la semana que viene, el sábado, que si ganas ahí, vas directo a la gran final de los playoffs de la Liga. Eso es, a ver qué pasa en el día de hoy. Yo creo que Rogue debería ser favorito por todo lo que hemos visto a lo largo de la temporada, pero nunca se sabe. Hay jugadores, ayer mismo lo decían, ¿no?, que en las últimas semanas parece que Mad Lions también ha dado un paso al frente y que quizá la serie de hoy está más igualada de lo que pensamos. Bueno, al final es segundo contra tercero. Sí que es verdad que en tema de victorias en la fase regular había una pequeña brecha entre ambos conjuntos, pero también Mad Lions está acostumbrado a entrar en la primera ronda de playoffs de la LEC siendo el underdog, el equipo que da la sorpresa, y ya lo hicieron precisamente en primavera del año pasado. El roster ha cambiado, las sensaciones también son un poco diferentes porque ahora sí que hay expectativa encima de ellos. Pues vamos a entrar ya rápidamente, por lo que estoy viendo, al draft de la primera partida. Es importante también, ¿no?, cómo ver, se van adaptando los equipos de Rack a lo largo de las partidas del mejor de 5, a ver quién elige lado, a ver qué banean. Ayer tuvimos ya sorpresas. Sí, ayer tuvimos sorpresas, pequeños personajes que pueden entrar al metajuego. Veremos cómo se desarrolla la cosa, ya no solamente hoy, sino también la semana que viene de cara a los playoffs. Pero fíjate, tenemos a Joya por primera vez en el escenario de la LEC. Parece mentira, sí, que digamos esto casi en abril. Es verdad, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Se le da aquí Hansama también, para mí pieza clave en el equipo de Rogue esta temporada. De hecho, va a ser precisamente el equipo del francés el que empieza en el lado azul y Mad Lions que va a empezar en el lado rojo. A ver cómo aprovechan las picas. Lado que ha escogido Rogue, por cierto, teniendo en cuenta que son el equipo con mejor seeding de la fase regular. Han optado por empezar en el lado azul, lo hemos comentado varias veces durante el fin de semana. El hecho de que, en general, en la LEC, la mayoría de equipos prefieren este lado. Sí. Aún así, la tendencia que va cambiando un poco también de equipo a equipo y dependiendo de la liga. De todas maneras, los bans que de momento no nos sorprenden demasiado. Además de Tristana, está Lucian baneado. Y por el lado de Mad Lions tenemos a Ekarim y Nar. Personajes muy habituales en el metajuego, personajes, por ejemplo, como Lilia todavía están disponibles. Eso es, Lilia, el propio Udyr también, ¿sí?, que es first pickado en muchas partidas. Veremos qué quiere hacer ahora el equipo de Mad Lions. Se ha quedado fuera Twisted Fate. De momento son los leones los que tienen que quitarse un campeón más. El tiempo se agota, Terrak, así que vamos a conocer la elección de manera muy, muy rápida. Va a ser finalmente... Podría ser Kalista. Kalista, uno de los personajes que apenas se utilizan a nivel global en la LEC, aparece poco, pero hay dos equipos que lo utilizan bastante. Uno no lo vamos a ver más porque es SK Gaming y están eliminados de los playoffs. El otro, al que le interesa, es Rogue. De todas maneras, me llama la atención el first pick de Senna porque hemos visto que la prioridad en esta campeona ha ido cambiando las últimas semanas. Al principio parecía rotísima junto a Tankenche en la Bolding, pero ha bajado de prioridad. Y también me llama la atención porque precisamente el tirador con mucha diferencia más escogido por Rogue es Kai'Sa, que de momento sigue abierto. Eso es, Kai'Sa que sigue abierto y podría ser la elección de Mad Lions. De momento también podemos tener esta opción, que ayer vimos que funcionaba muy bien. Como le he dicho a Millado, Humo no iba a jugar Orianna, eso hoy yo creo que lo tenemos claro. Aparece Jinx finalmente como elección para Carce, un tirador que también en las últimas semanas ha cogido, oye, bastante prioridad. Y bueno, de cierto modo el late game va a ser una zona de confort para ella también. Y bueno, también le podemos ir diciendo a la gente que se puede ir acomodando, sí, en el, sí, sofá, sí, tranquilitos. Esperemos que hayáis traído algo de beber, algo de comer, porque la serie promete que va a ser larga. Igual no en mapas, pero al menos en tiempo de cada uno de ellos podemos irnos a largo plazo, porque la Bolding ahora mismo es Senna contra Jinx, con lo cual ambos van a estar muy cómodos escalando. Eso tenemos es. John Ariana fijada y Cho'Gath para el carril superior de Rogue. No son precisamente campeones que quieran ganar rápido, Terra, ¿eh? Espérate, porque el Cho'Gath puede ser support. Y Jace a la top lane. Podría ser. O podríamos ver el Jace en medio y el Cho'Gath en la top lane. Hasta dentro de un rato no lo vamos a saber realmente. Uf, esto... No sería la primera vez, ¿no?, que jugase Odoamne esta temporada el Jace. De hecho, cuando lo ha sacado, según recuerdo, lo hizo bastante bien.
Pero bueno, yo ya me creo absolutamente todo. Aparece Thresh, que normalmente es uno de los mejores compañeros, ¿no?, que tiene Jinx en la botlane. Y es turno de banear una vez más. Sí, es el momento de que lleguen los baneos. Mi apuesta ahora mismo es que ese Cho'Gath va a ir a la posición de support. No sería la primera vez que lo vemos en la LEC, aunque solamente, si me falla la memoria, se ha jugado en una única partida anteriormente. Y si no recuerdo mal, tirándome el triple, fue Mykix para el conjunto de G2. Pero aquí ya puedo estar patinando. De todas maneras, me gustaría muchísimo que ese Jayce fuese al carril superior, porque por el estilo de juego que ha desplegado Doamne durante la fase regular, encaja muy bien con ellos, teniendo en cuenta que lo suelen dejar aislado completamente, suelen tenerlo sin ningún tipo de apoyo del jungla. Es el segundo top laner que menos cerca tiene a su jungla a lo largo de toda la partida, o sobre todo durante el early game, lo cual significa que juega prácticamente uno contra dos si el equipo rival quiere campearlo, y aún así suele ganar muchísimo la presión. Para eso Jayce es bastante bueno, puede castigar con muchas placas, pero por supuesto todavía cabe la posibilidad del flash pick. Lo que sí que nos falta por parte de ambos conjuntos, que nos puede indicar una tendencia importante de cara a cómo progrese la serie, es que ninguno de los dos junglas han escogido todavía personaje. Estaba mirando lo del Cho'Gath. Mike Kicks no fue. Él jugó el Veigar, si te acuerdas. Sí. Pero el Cho'Gath, o al menos según lo que tenemos aquí, no lo ha jugado. Pero sí, yo lo recuerdo, salió en una partida. Pero bueno, enseguida lo buscaremos, no os preocupéis. Desaparece Lilia, como decíamos antes, campeón que parece que a los dos junglas en esta partida les puede gustar mucho. El Aatrox, que también es un campeón muy muy fuerte últimamente, va a estar baneado desde el lado de Mad Lions. No se creen que ese Cho'Gath vaya a ir a la top lane. Y Rogue, que se ha quitado a Sion y a Wukong, dos campeones que a Armut pues le gusta mucho, ya lo sabemos. De hecho, conocimos a Armut jugando con Wukong durante el Mundial, precisamente, que destacó muchísimo. Pero otro de los que ha aparecido mucho en este nuevo parche es Volibear. Podría ser para la jungla, también para la top lane. Ahora mismo es un flex pick que puede llegar a aparecer en ambas posiciones, pero fuera de la jungla no lo hemos visto todavía en la LEC. Sorprendente que los junglas hayan tardado tanto en aparecer, pero tampoco me extraña porque sabemos que el counter pick cada vez es más importante en esta posición. Bueno, pues el Volibear quizá a alguien le puede sorprender un poco más si no ha seguido mucho la competición en la última semana, pero eludir que enseñaba ahí Hansama, yo creo que no nos sorprende a nadie. Al final, ¿qué va a pasar? Pues efectivamente, lo que ya sabíamos, Azir para Larsen. Esto en la previa ya lo hemos dicho. ¿Y puede ser Poppy? No, lo van a cambiar. No creo que sea. A ver, Tryndamere tampoco creo que vaya a ser. Ahora mismo estamos buscando un jungla, salvo que Cho'Gath sea jungla, cosa que no me atrevería a decir. Esto me lo creo bastante más. Ahí lo tenemos. Sí. Y vamos con la dupla de toda la vida. Tenemos un Jayce en la top lane, como comentábamos, que le va a servir a Doamne para gestionar la oleada de forma completamente separada del resto del mapa. Udyr debería garantizar a Azir los primeros minutos la presión del río para que pueda escalar en su momento más débil de la partida hasta que pueda hacer wave clear, y sobre todo también apoyar que no castiguen la botlane. Rogue quiere escalar, Rogue quiere jugar tranquilos, pero de todas maneras recordemos que es un equipo que suele ganarte a base de tempo, a base de rotaciones, pero aparece el personaje de los héroes. Se pone Armut la capa de superhéroe y fijan Malphite. Bueno, el combo más básico de League of Legends, ¿no? Ultimate de Malphite, Ultimate de Orianna. GG, has ganado la teamfight. Un saludo, amigo, te damos la copa y te vas a casa. Bien, muy facilito. Eso sí, luego vemos que quizá, oye, ejecutarlo parece más fácil de lo que es realmente, porque rara vez vemos, ¿no?, ese combo también tan espectacular. Así que ya veremos, ¿no?, si en esta partida aparece. De nuevo, comentar lo del Cho'Gath support, que quizá a alguien le puede sorprender. No es la primera vez que se ve esta temporada. De hecho, también recuerdo en aquella partida, si no me falla la memoria, que está acompañado de Senna. De hecho, fue Trimby. Efectivamente. Trimby. No fue. Aquí me he equivocado de equipo. No fue G2, fue Rogue, el equipo que ya utilizó esta estrategia. Por eso también me sonaba, porque no es tan sorprendente en su caso. Lo vimos además, de hecho, si no me equivoco, durante la Super Week. Pero, oye, también eso significa que Mad Lions se podía oler que esto iba a suceder. Poneos cómodos porque, claro, un equipo tiene Jinx Orianna, el otro tiene Azir Senna. Esta partida puede haber acción, pero sobre todo hasta el nivel 6 vamos a ver mucho movimiento de cerebro en la jungla, a ver cómo outframea al otro, pero tampoco debería haber mucha acción los primeros minutos. Hay que decirle también a la gente, por si acaso, ¿no?, alguien que no sigue mucho la competición, llegan los playoffs y, oye, les apetece venir a verlo y les sorprende muchísimo, ¿no?, lo del Cho'Gath support, tal. Bueno, no es un support como tal, lo llamamos así porque lo va a jugar Trimby, porque se juega en esa posición, pero realmente va a ser él el que farmea. Es Senna la que no farmea y se limita simplemente a conseguir almas como si fuese support, ¿no?, entre comillas, porque ya te digo, desde que lo bufaron un poquito, la verdad que es una barbaridad la cantidad de almas que puedes conseguir, que además te dan más oro que antes, por lo tanto compensas un poco y al final
de la partida da exactamente igual que no hayas farmeado, ¿no? Que estás con el oro correcto y que, bueno, pues pegas desde tu casa a Terraga. Así que vas a tener un Cho'Gath que, oye, sí, comparte experiencia, pero farmea. No es quizá tan potente como el de la top lane, porque se queda un poquito por detrás en cuestión de experiencia por compartirla, pero que sigue siendo muy útil, lógicamente. De hecho, como curiosidad, si alguien le da por buscar estadísticas de este tipo de estrategias y tal, la gente que hace webs sacando las estadísticas están hasta las narices de esta estrategia. Sí. Y han acabado. Y si tú buscas estas partidas, aparece como que el Cho'Gath es a de carry. Claro. Porque es que sería más correcto. Si no, las estadísticas se te revientan. Porque, claro, en una partida igual tienes un AD carry que su media es, pues al minuto 15, tener 140 minions. Y de repente hay dos partidas que tiene 6. Claro, claro. A ver, el AD carry como tal, ¿no? El attack el damage carry AD efectivamente sigue siendo Senna. Pero bueno, como cambia un poco su estilo de juego, pues sí que entiendo, ¿no? Que lo puedan considerar al revés también. Pero bueno, es una estrategia, oye, que funciona a las mil maravillas. Últimamente había bajado un poquito de prioridad, como bien ha dicho Terrak, durante el draft. Parecía, ¿no? Que las últimas semanas se jugaba mucho más o se priorizaba mucho más. Y últimamente sí que parece que se queda abierta la escena, que hay muchos equipos que no deciden jugarla. Pero, por ejemplo, ayer, después del mejor de 5, el propio Rekkles, el tirador de G2, dijo que para ellos Senna sigue siendo un campeón importantísimo y que yo creo que veremos a lo largo de los playoffs del equipo. Lo cual es curioso porque ahora mismo pues Kai'Sa, que está de moda como siempre, sí, no se va a ir, aunque aquí no la hemos visto ni piqueada ni baneada. Y Tristana es otro de los personajes que se habían puesto de moda siempre también con Sai apareciendo como posible respuesta. Eso es el tridente más o menos de tiradores que parecía que se habían quedado según pasaban los parches. Yo creo que Kai'Sa, de verdad, tiene que ser el main del hijo del jefe de Riot o algo así, porque no es normal. A ver, Wall, que es más sencillo, o sea, vale, ¿te gusta la música? Sí, me encanta. Pues pero ya sabes por dónde va esto. Hay una cosa que me gusta más aún, que es el dinero de Riot, porque Kai'Sa, además, también, yo diría, no tengo los datos en la mano, pero diría que es el campeón que más skins tiene en menos tiempo, porque Kai'Sa relativamente es reciente. En la historia del LoL es de los campeones más recientes que tenemos, pero tiene una cantidad de skins que cuando te vas a mirarlo se te va la olla. Claro, pero es que encima hay algunas que son las de prestigio, porque tienes KDA y KDA prestigio, que sí, que tiene y varias. Y KDA 2 y KDA 2 prestigio. Vale. No, ya te digo, o sea, hay otros que llevan muchos más años que Kai'Sa, bueno, y a lo mejor tienen 3 skins. Mira, Lorn. Claro. Y Lorn tiene 2. Y Kai'Sa igual tiene 10, o sea, que no estoy exagerando, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, oye, al final hay que sacar dinero. Tú has dicho, me gusta el dinero. Riot también. A mí me encanta. Habrá que ir a por los populares. Sí, siempre se quiere lo que no se tiene. Por cierto, claro, aquí, como la gente igual nos ha enterado, hay skin deluxe el siguiente parche. Ah, otra. Es pero claro, esta lleva 100 años en el juego, ¿no? Me parece normal que tenga 15 skins. Pero Kai'Sa, nos reímos, pero creo que el personaje con más skins era Annie, seguido de Real, sí, y luego lleva Lux. Puede ser. El pobre Skarner, ¿no? Que estuvo más de 1000 días, 1200 días sin recibir ninguna skin. De hecho, Riot, hay una cosa llamada el club de los 1000 días, que eran personajes que sí habían pasado 1000 días desde su última skin. Sí. Se han cargado a todos, pero Gangplank, rollo, en una semana o dos entra a ese club como único miembro, sí, de momento. ¿Cuál fue la última? ¿La de FunPlus? Creo que la de FunPlus. Muy bonita, por cierto, ¿eh? Mola mucho. Bueno, pues claro, es que yo lo entiendo, me refiero, te ponen a Lux o a Kai'Sa, mola más que sacar una skin a un escorpión, ¿sabes? A ver, yo creo que sí, está claro. Está pero claro, bueno, chicos, pero esto ha venido la charleta porque había un pequeño delay en la partida, pero como ya estáis viendo, parece que está todo listo para entrar a la grieta del invocador por primera vez en el día de hoy, Mad Lions contra Rogue. Y ahora sí, Wall, que empezamos con el mejor de 5 que va a decidir el rival de G2 del sábado que viene. Oye, estábamos aquí de charleta, pero también queremos saber vuestra opinión. Ya sabéis, el hashtag del día de hoy es LEC Primavera Playoffs. Nos podéis dejar vuestras preferencias a la hora de skins o qué campeón queréis que reciba una skin próximamente. Luego lo leemos y nos echamos unas risas. Bueno, pues de momento nos vamos a centrar ya ahora sí en el gameplay y no hay ninguna sorpresa a nivel 1, todo el mundo cubriendo la jungla, nada particularmente extraño, estoy decepcionado, hablando de skins con la selección de Spire, porque la skin superior de Udyr obviamente es la del pijama. Por cierto, hablando de la skin que tiene Spire es la tocha, ¿no? Sí. Me salió en una caja, y además lo tengo grabado, me salió en una caja, y digo, bueno, no juego Udyr, me da igual. Abro otra caja al momento, a los 3 segundos, y me vuelvo a tocar. Bueno, maravilloso. La parte positiva es que te la dan automáticamente desbloqueada. Pero bueno, chicos, además de LOL,
en la LEC, tenemos LOL en el European Master, sí. A partir de mañana, 29 de marzo, arrancamos. Recordad que empezamos un poquito antes y seguiremos la andadura de G2 Arctic durante el play-in. El Betis y UCAM, que también están en el torneo, pero que están directamente en la fase principal, con lo cual habrá que esperar un poquito más para verlos. Eso es, lunes y martes a las 4 y media de la tarde, ¿eh? Empezamos un poquito antes de lo habitual, así que os esperamos a todos desde mañana. A ver qué pasa, ¿eh?, con G2 Arctic. Yo creo que no tendrán complicaciones para pasar del play-in. Vamos a verlo, porque la fase de grupos del play-in es sencillita, pero luego los mejores de 3, sí. Ya sabemos que te puede dar algún que otro susto. Pero oye, de momento en este early game no ha pasado nada, no os habéis perdido nada, chicos. Sencillamente ha habido un pequeño invade por parte de Rogue para colocar visión, buscar cuál es la ruta del Joya, que de momento ha empezado en la parte de arriba, rojo, golems, y seguramente vaya a hacer una limpieza completa, que es relativamente estándar en el parche en el que nos encontramos. Bolívar, muy potente los primeros minutos, y precisamente ayer vimos a Jankos, si no recuerdo mal, utilizarlo, pero con depredador, en este caso el Joya, que va a ir un poco más como Selmit, con esa runa más orientada al daño. Con press attack, efectivamente. Bueno, pues a ver qué le sale, ¿no? Como tú dices, un campeón muy potente al principio de la partida. Yo creo que encaja perfectamente en el estilo del jungla español, ¿no? Que hemos dicho antes que dominaba al principio, que era el que se ponía por delante en el equipo de Mad Lions y el que les sostenía un poco el early game. Sí, especialmente con también las actuaciones sólidas que ha tenido Armut en el carril, sí, superior. Pero ahora mismo, por ejemplo, la pequeña diferencia de minions que hay en el carril superior es normal en este matcha, donde Jayce te puede llegar a abusar. Odoamne en la suya, sencillamente acumulando minions para seguramente obligar a que decidas si quieres tradearle o decidir que vas a perder una placa de la torre relativamente pronto. Jayce es muy bueno en esto, y ahora Rogue tiene la información de que el Joya no va a estar en la parte superior del mapa, lo cual habilita a que Rashid Odoamne se pueda exponer un poquito empujando la oleada. Eso es, le veían en el guard, ¿no?, que colocaba la botlane, como nos mostraba la cámara hace un par de minutos. La botlane que se movía, colocaba ese guard y por lo tanto iban a localizar a Joya. Le están pingueando, de hecho, así que Spire está muy tranquilo en la zona superior, asegurando el cangrejo. Udyr, por cierto, campeón también muy potente al principio de la partida, limpia muy muy rápido. Ya llevamos en el metagame con Udyr bastante tiempo, ¿eh? Desde el 11.2, si no me falla la memoria, ya estamos en el 11.6 en competitivo. El 11.7 está a punto de llegar a los servidores, o sea, y seguramente la cosa no vaya a cambiar demasiado. O sea, hay un cambio drástico en el juego. Seguramente Rayos está esperando ya un par de parches más, será lo que sea después del MSI. Pero bueno, al final veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque vivimos una época extraña en el League of Legends, donde una señora con tijeras está a punto de llegar a la grieta, pero estamos baneando y piqueando Udyr y Darius en los players de la máxima competición europea. Sí, y el último campeón que salió todavía no lo hemos visto en competitivo, ni tiene pinta que le vayamos a ver. Yo creo que vemos antes a la de las tijeras que a Viego, ¿no? De hecho, Viego ya está confirmado que en el MSI, olvidaos. Sí, sí, sí. Es brutal, ¿eh? ¿Cómo tiene que estar el campeón? A ver, que hacerlo de cero otra vez, Terra. Un rework, el rework más rápido de la historia del LoL, mientras vemos el enfoque que tiene Rogue de cara a traquear al Joya en la jungla. Un montón de visión gastada en la jungla de Maldaños. Y mientras tanto, Spire jugando precisamente al límite para intentar colarse en estos arbustos, pero parece que no va a encontrar absolutamente nada. No va a ser posible, al menos de momento. Se tiene que tirar para atrás. Están viendo al Joya una vez más, lo están pingueando. Y es que se movía antes Odoamne, aprovechando, ¿no?, esa prioridad que tenía para guardear esos, como estamos viendo, esos golems. Y oye, pues todo el rato, fíjate. Ahora va a otro campamento, le siguen viendo. Esto es importantísimo, cuidado, porque tenemos acción en la calle inferior, está recibiendo mucho castigo Karthi, se flasheaba hacia adelante el bueno de Kaiser y parecía bueno el despellejar Stream, y ahora el que está recibiendo castigo al final. No muere nadie, Terrak. No, pero la situación ha sido mucho más peliaguda de lo que llegaba a parecer por un momento. En un inicio Karthi parecía comprometido, pero le han podido dar la vuelta a la situación. Wow. Dos summoners gastados por Hansama, y sí, mucho esfuerzo en denegar al Joya durante los primeros minutos. Le están pingueando, le han visto hacer toda la jungla. Bueno, ¿en la isla también son tan pesados con las cámaras? Terra, que en la isla no se ven cosas. Bueno, porque no las pueden enseñar. Precisamente se estaba comiendo ahí un lobo, ¿eh? El Joya también hemos visto en la isla cómo se comía un lobo. Pero sí, 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 la verdad que se ve absolutamente todo. Oye, Ramón lo está pasando mal, como es normal, como decíamos antes, ¿eh? En estos primeros minutos, Odoamne, que con el rango extra, ¿no?, que tiene, pues le puede castigar. Y ya vemos que Armut va ligeramente por detrás en cuestión de farmeo, pero es uno de esos campeones de Ra que son grandes, son gordos, y da un poco igual si va 2-0 o 0-2, que es su función en la teamfight, la va a hacer igual. De hecho, ahora mismo se acaba de terminar las botas blindadas, que van a tener muchísima utilidad contra la composición de Rogue. Sí que es verdad que si quieren llegar a plantear un dive, pues el daño mágico de Udyr le podría pasar factura, pero no es el rol que va a tener seguramente Inspire en este mapa, que se está dedicando todo el rato a buscar la visión, a buscar el tracking del Joya para poder que su equipo juegue de forma completamente tranquila. De hecho, ahora mismo no le han visto, ahora sí que lo vuelven a ver, porque sale del arbusto
el Joya jugando para apoyar a su Bolden, lo más probable es que esto sea sencillamente un poco de presencia para ayudar a empujar la oleada o al menos darle esa seguridad. El dive debería llegar en el momento en el que el Joya sea nivel 6, cosa que todavía no ha pasado. Usa el trinket rojo y aquí no va a haber agresión porque es que los dos equipos quieren escalar. Fíjate que ha puesto un pink y pobre desgraciado que tenía el guarda al lado, pero por el giro, ¿no?, del terreno no lo veía y ha tenido que gastar la lente. Así que perdió un poquito de tiempo ahí el Joya, que de momento, bueno, pues no está encontrando absolutamente nada. Y es Udyr el que le está tomando la ventaja poco a poco. Fíjate la diferencia de farmeo y ya de nivel, porque Inspire es nivel 6, se siente superior, invade sin ningún problema. Y mientras tanto, claro, es que Humanoid está sin maná, bajo la torreta, prácticamente sin vida, no puede moverse a apoyar a su compañero. Estás perdiendo la presión arriba, estás perdiendo la presión en medio. Se ve muy a placer Inspire para poder invadir. Ojo a la fuerza imparable. Cuidado con esto porque se pone agresivo aquí a Remut con la ultimate, intentando buscar el 1-1 de Omni, que pierde muchísima vida. Aún así le está golpeando con el martillo, se lo quita encima. Simplemente va a tirar hacia atrás a Odo Amne, matarle era complicado. Era complicado, pero tienes que hacer este tipo de intercambios, porque si Jace lo dejas con vida, la torre va a empezar a sangrar HP, va a perder placas muy fáciles. Y aquí Kaiser buscando la sentencia de muerte, no la va a encontrar, pero como intentaba decir antes, presión en medio, presión en top, el invade es a placer y el Joya se puede empezar a quedar por detrás. Bolivar es un personaje que quizás mucha gente ya no lo recuerda en la jungla, porque lo hemos perdido del metajuego durante unos cuantos meses, pero suele necesitar tener cierta ventaja los primeros compases, sobre todo porque esa ventaja de experiencia, esa ventaja de oro, te permite compensar el hecho de que luego te vas a quedar un poco por detrás de cara al daño que te van a hacer los carries. No es como en la top lane, que bueno, tenemos el de Wipo muy metido en la memoria. Es este verdad. Bolivar parece que va a ser más orientado de cara a utilidad, aunque sea temprano. A lo mejor lo vemos con Quimio Tanque Turbo, salvo que vaya por la build de Selmy, que era con Desgarrador Divino. Aquí lo que estamos viendo ya es la primera placa, ¿eh?, para Odoamne, que ha jugado Jace en más ocasiones durante esta temporada y siempre siendo muy protagonista. De momento, la partida que le sonríe por delante en cuestión de minions, sacando placas ya como es normal con este Jace, un campeón que también está obligado, como decíamos, a sacar ventaja al principio. Cuidado con esto porque la rotura ha sido muy buena. Traimi se flashea y se va a comer a Karthi. ¡Qué kill más sencilla para la bola de Rogue aquí! Efectivamente. Por cierto, ese Cho'Gath que va a pegar bastante, porque es un Cho'Gath de poder de habilidad. Sí. Tiene ya el capítulo perdido y esto es catastrófico para el equipo de Mad Lions. Sí que es verdad que pueden remar esta diferencia de oro, pero ya son 2000 por debajo. Cuidado en el enfrentamiento. Y claro, has matado a la Bolden. De nuevo, Azir está a placer en medio. Se movía un poquito hacia abajo. Inspire sigue robando campamentos de la jungla. Y la diferencia de momento no es muy importante. Ya no nos quedemos con la diferencia de dinero o experiencia que pueda tener Inspire, sino sencillamente la cantidad de visión y de maneras de tener controlado al Joya todo el rato estos primeros 9 minutos. El Smite, ahí está el Joya que roba el campamento y sube de nivel justamente a ese nivel 7, donde ya lleva a Trimby un ratito. La Bolden dominando, empujando aquí como veíamos. Y al final te cae la ruptura, te levantan por los aires. Flash, silencio, no puedes flashear tú y te acabas muriendo. Es que hay una cosa aquí también que hay que destacar y es el hecho de lo fácil que es preparar la ruptura de Cho'Gath. Sí. Esa Q es muy fácil de acertar cuando el objetivo está ralentizado, por ejemplo, con el aumento glaciar de Senna, es que verdad. También lo puedes aplicar con la Q si pivotas en los minions. La Q aquí es buena de Kaiser, pero el Olin igual no está buena idea. Cuidado porque está Hansama también en el arbusto. Ultimate, no va a llegar Hansama, llegaba antes la de Karthi y eso le sirve para sacar otra kill, en este caso a Mad Lions, y empatar a uno en el marcador. Bien, golpea de vuelta el conjunto de Mad Lions y además la kill se la ha quedado Jinx, lo cual significa que va a recibir un pequeño bono de oro. Vamos a ver si pueden también aprovecharlo. Le ha visto de milagro, ¿eh? Le ha visto de milagro por nada, por un centímetro. Ah, es demasiado grande, Terrak. Bueno, lo que pasa, el reward le pasó factura. Será eso. Será eso, sí. Al menos te puedes amarrar algo si eres Mad Lions. Esa kill en el 2 contra 2 es muy importante. Pensaba que iba a faltar daño, porque Jinx lo tenemos asociado como un personaje que necesita más tiempo. Va completamente a ciegas, pero sabes que ese es un spot habitual para vaquear. Sí. Y lo han pillado con los pantalones bajados. La definitiva de Jinx pega bastante cuando tienes muy poquita vida. Uh-huh. Y eso ha sido lo que ha servido para acabar rematándolo. También el hecho de que Hansama, por ejemplo, opta por limpiar esta partida. No tiene curar. Quizás la cosa hubiera sido diferente en ese caso, pero aún así entiendo que quieras optar de limpiar contra esta Bolden en concreto. Bueno, pues 1-1, pero la diferencia en el marcador de oro ya son 1.500 aproximadamente, ¿eh?, para el equipo de Rogue, que, bueno, sin acción, sin kills, sí que se está poniendo, ¿no?, por delante, como decíamos, ventaja de farmeo en medio, ventaja de farmeo en la jungla y también en la top lane. Todo eso se empieza a notar, las placas que se han llevado también tanto en medio como en top lane.
Al final Rogue, entre muchas comillas, sin hacer nada, tienen ventaja. Pero es que ese es el estilo de juego de Rogue. Esto es lo que les encanta. ¿Son personajes que escalan? Sí, quizás el único que puedo decir que no escala tanto es la dupla de medio hacia arriba. O sea, Udyr y Jayce. Pero te pueden servir como ejes de presión para garantizar que Hansama y que Larsen llegan cómodos a dos objetos, tres objetos. Claro. Y el estilo de juego de decir, no hago nada, pero estoy escalando y aún así te estoy ganando el early game, es un poco la estadística que define a Rogue. Es un equipo que los tenemos asociados como un equipo muy aburrido, sí, muy de esperar, muy de no cometer errores. Pero la realidad es que si coges las estadísticas, son de los equipos que más por delante salen los primeros 15 minutos. Sí. En parte por esas placas y por esos invades que suelen servir no para conseguir kills, sino para conseguir vaqueos favorables que sencillamente te van desangrando en cuanto a minions y empiezan a aparecer la diferencia de CS. Y además Terra, que es uno de los equipos que más difícil es que throwen una ventaja, ¿no? Cuando la consiguen, la verdad es que da bastante seguridad de Rogue a la hora de, cuando se pone por delante, acabar cerrando el partido. Se han quedado además el heraldo de la grieta, es importante decirlo en esta ocasión porque quedan todavía 2 minutos para las placas, pero es que además tanto la torre de medio como la de top están prácticamente al cabezazo y un par de golpes de caer. De hecho, recogiendo lo que has dicho, Wall, de que Rogue throwea poco, en el 92% de las partidas que han ido por delante al minuto 15 han ganado. Claro. Mad Lions, en la misma estadística, es un 61%. Cambia mucho y fíjate que la diferencia en la clasificación no es tanta. Es segundo contra tercero. Efectivamente. Es decir, que sobre el papel este es un matchup muy ajustado. Vamos a ver cómo sucede la serie del día de hoy, pero de momento creo que lo que más me quedo de estos primeros 12 minutos es cómo Rogue se ha dedicado a que el Yoya no pueda hacer nada en el mapa. ¿Ha farmeado? Sí, no va muy por detrás, también, pero no has tenido ningún impacto realmente en las líneas. Siendo realistas, Terra, yo creo que en los pocos minutos de partida que llevamos, esta torre va a caer, es la primera del partido, además se la van a ceder a Larsen. En los pocos minutos de partido que llevamos, yo creo que se está viendo una diferencia abismal entre los dos equipos que ni siquiera el marcador de oro yo creo que llega a reflejarla, a pesar de la ventaja que tiene Rogue. Pues esto es primera torre también, te pones casi en 3.000 de oro y ya sabemos… Sin despeinarse, es que no les hace falta bajar al barro, ¿no? Como por ejemplo puede hacer Fnatic, Misfits, este tipo de equipos que pelean mucho al principio y te puedes poner por delante. Cuidado con esto, ¿eh? Porque va a buscar ahora a Mad Lions a intentar darle la vuelta a la situación. Me aparece Hermund, no puedes jugar siendo Ade Carry contra un Malphite. Trimby, que debería caer también. Doble kill para Jinx y esto es justamente lo que necesitaba el equipo de los Leones para pelear por la partida. Efectivamente, tienes que intentar forzar esas peleas. Tienes las herramientas, es una de las ventajas de la composición de Mad Lions. Hay composiciones en las que si no tienes un engage muy claro, si todo tu engage, por ejemplo, es una lista support que si no tiene el destello no lo va a tener fácil para entrar, puedes entrar en una dinámica donde realmente no encuentras esa oportunidad. En esta composición, Mad Lions tiene herramientas muy fáciles para entrar. Hay personajes que son muy fáciles de cazar. Senna es el ideal en esta ocasión. Lo pillas con un teleportador a la espalda, no va a salir vivo y Trimby, aunque aguante un poquito más, da completamente igual. Uno contra tres no le puede dar la vuelta. Mad Lions tiene que seguir encontrando estas oportunidades. Cuidado, porque Armut tiene el destello disponible, no la ultimate, pero Yoya va a intentar cazar aquí a Doamne. Parece que lo puede conseguir. Ultimate de Senna, el escudo sobre Doamne, que le va a permitir salvarse. El Yoya se queda tocado. Bueno, somos brutales, ¿eh? Terra, cuidado, que viene. No, lo para Larsen. Somos brutales, Terra, porque hace nada decimos no sé qué, de Rogue, son buenísimos, tal. Bueno, doble kill para Carthy. Oye, de nada, Mad Lions, ¿eh? De nada. Que nos manden algo. Ya empezamos a hacer magia, ¿eh? Bueno, no una vez más. Yo no soy mellado, ni una. Yo no les gafé. Entonces, vamos a intentar hacer un poco mérito también para que la serie sea más interesante, ¿no? De cara a la audiencia, que al final queremos algo que sea intenso, que sea pues bastante gracioso de ver, donde haya todo el rato acción para que la gente esté entretenida en esta tarde de domingo, que al final, pues mucha gente igual hasta se ha dado cuenta ahora de que hay lag, porque lo normal es que sea solamente viernes y sábado. Eso es. Bueno, ya sabéis, ¿no? Que esta final de temporada, la verdad que tenemos más partidos, yo creo que está más interesante, es el momento bonito, ¿no? De la temporada, así que vamos a disfrutarlo, que no nos dura tanto. Realmente en 2 semanas se ha terminado la LEC. De hecho, la semana que viene tenemos 3 días y ya la otra son solo 2. Sí. La semifinal y la gran final. Ya veremos qué pasa, todavía todo por decidir. Igual que en esta partida, donde parece que el Yoya va a buscar otro ganqueo a la parte superior del mapa. Y es que la fuerza imparable vuelve a estar disponible, así que esa etapa es fácil. Pues ahí está, va a intentarlo Armut, el Yoya que se incorpora a Doamne, que no tiene destello y se va a acabar muriendo. Aparece disparar, aparece el teleport, bien, ahora el contraataque por parte del equipo de Rogue. Armut que se va a acabar muriendo, Trimby que se da la vuelta, sabe que Armut está sentenciado, aunque corre una barbaridad. Pero Udyr corre más aún, Inspire que asegura la kill y el Yoya que
va a salvarse finalmente. Bueno, pues la jugada que le sale mal al conjunto de Mad Lions, al menos por el momento, porque eso significa que Trimble, al gastar el teleportar, ha dejado a la Boldy completamente sola, así que al menos Mad Lions va a poder plantear un intercambio. Uno por uno en kills, uno por uno también en torres. El no tenerla de medio puede ser un dolor muy importante de cara a cómo enfocas la presión de las oleadas hacia el midgame y especialmente para los dragones que están a punto de aparecer, pero cualquier intercambio en una situación donde tradeas el mismo oro para los dos equipos, si tienes una composición que escala, estás en una posición relativamente cómoda porque estás acelerando la curva de oro de la partida y quieres esa Jinx en 2-3 objetos. Es tu principal win condition, va 3-1-0. Hay que proteger a Karthi y que gane las peleas grupales donde puedes iniciar con un malfight. Exactamente igual como has hecho arriba, pero cuidado con las posibles réplicas de Rogue porque al final, cuando has entrado, ya no había forma de salir. No, está claro. Tiras para adelante, pero te vas a acabar muriendo en el momento que te aparecen dos personas, ¿no? A la espalda, como era el caso ahora, para sacar ese uno por uno que decías. Luego era uno por uno también en torretas. Lo que pasa es que el oro en Jinx, lógicamente, lo vas a preferir, ¿no? Al oro en Trimby. Claro, es que ha sido torre para Inspire y Trimby. Uy, claro. uy, espérate, que pueden haber... Vale. Estamos a punto del momento del Aram. Hostia, lo que he pegado, Domi, ¿no? Es que a lo que voy, la setup para hacer el típico momento donde hay 10 jugadores en el río tirándose esquizos todo el rato, me gusta mucho más la de Rogue porque, primero, acabas teniendo mucho rango entre el boloncho de Odoamne y luego el zoneo que te puede hacer Azir con los soldados, más las curas de Senna, que son lo importante, también tiene sustain. Y Mad Lions va a necesitar una setup muy rápida: encontrar a los carries, forzar una iniciación y pelear. Y además, se viene grita infernal o grita de océano, ¿eh? Cuidado con eso, porque el pokeo con la de infernal lo potencias mucho y la de océano pues va a ayudar a Senna en curaciones. ¡Ay, Odoamne, te cazaron, muchacho! La onda de choque era muy buena. Karthi que saca otra kill más. Se defiende el Arsene con la falange imperial. La ruptura ha sido muy buena. Cuidado porque le quiere dar la vuelta a la pelea. El equipo de Rogue parece que puede conseguirlo. ¡Dios santo! Lo que están haciendo Inspired, Trimby metiendo el pecho y Larsen golpeando desde atrás. Quieren más kills. El Joya que está por la zona va a intentar salvar aquí a su compañero, eso sí. Probablemente acabe muriendo él, pero se da la vuelta y se va a llevar al forro al menos. De camino, Larsen que saca otra kill, se pone 2-0 con este Azir. Y ya sabemos normalmente, Terrak, lo que eso significa. Ay, Larsen escalando de gratis siempre son malas noticias. Y especialmente con uno de sus mejores personajes, que es este Azir, el emperador de Surima, que va a enfocar una partida muy cómoda. Tenía dos objetos terminados antes de empezar la pelea, pero vamos a verlo repetido. Hablábamos de que Mad Lions necesita forzar rápido y lo han identificado. Han encontrado de Omne, el combo era bueno para que mordiera el polvo lo más rápido posible. Pero aquí van a por más y el problema está en que Azir existe. Esa falange imperial es buenísima. Automáticamente no hay follow-up, Hansama va a sobrevivir con muy poquita vida y a partir de ahí la frontlane de Rogue puede lidiar con lo que queda de Mad Lions. Las barras de vida caen muy muy rápido cuando no puedes llegar ni a Hansama ni a Larsen y además cuentas con cosas como el festín de Cho'Gath. Ojo, no solo el festín porque ha sido ruptura a dos personas y destello hacia adelante, silencio a tres. Sí. O sea que brutal, ¿eh? Como lo ha jugado Trimby en esa situación. Ahí estamos viendo el daño, ¿no? Tan elevado por parte de Larsen, que ya se ha puesto 2-0, como decíamos. Se han quedado también el dragón de montaña, los chicos de Rogue. Y la grieta, como bien hemos comentado antes, es infernal. Así que a su pokeo lo va a potenciar bastante. No tiene torre de medio de hace un rato ya Mad Lions. Y en términos de dragones eso te dificulta, ¿no? Que puedas conseguirlo. Sí, de hecho, esto también es importante. Sí. De normal destacamos muchísimo la presión de la torre de medio. Bueno, pues juegas contra Azir. Bienvenido al infierno, que puede ser conseguir la prioridad de medio cuando puede plantar una torreta ahí que va a garantizar la presión durante un poquito más de tiempo. De todas maneras, Mad Lions va buscando en el mapa el oro que pueda encontrar. De momento, la segunda torreta que ha caído en el carril superior a cambio de unos picuchillos, unos lobos en la parte de abajo, más esta torreta, pero necesitas darle todo el dinero del mapa a esta Jinx. Dos objetos terminados, camino del tercero. Ella tiene que ser la persona que acabe decantando las peleas, porque en el momento en el que haya una onda de choque a múltiples personas, la composición de Rogue no es tan dura. Recordemos que el Cho'Gath va a P. Una onda de choque a 2-3 personas significa que la Jinx con dos cohetes consigue un reset y a partir de ahí puede limpiar la pelea. La diferencia de oro es importante, son más de 3.000, pero sigue siendo relativamente manejable. Si consigues que Rogue venga hacia ti, y ahí la Oriana brilla porque es muy fácil meter la onda de choque. O Heraldo de la calle central, esto que debería ser torreta de medio para el equipo de Mad Lions, se han llevado de manera muy, muy sencilla. Ha llegado muy tarde, ¿no, Rogue, aquí a la zona? Sí, de hecho destinaban un teleportar incluido, que no ha valido para absolutamente nada. Van a restablecer la prioridad en medio, pero siguen siendo buenas noticias para Mad Lions. 3.500 de oro por debajo. No están en una posición cómoda, ni mucho menos. No lo entendáis mal, pero puedes intentar capear el temporal, especialmente en el momento en el cual, pues ya sabemos que Udyr
y Jace, según pasan los minutos, no son personajes que brillan especialmente bien. Sí lo son Larsen y Hansama, es cierto, sí, pero va a depender muchísimo de cómo se desarrolle la partida, en el sentido de que si Rogue se planta en un sitio y no se mueve y te pokea, tienes las de perder. Pero claro, si se dejan llevar y van a buscar iniciarte, ahí es cuando es muy fácil darte la vuelta. Ya Trimby poquito a poco, lo estamos viendo, haciéndose grande con esas cargas del festín. Recordemos que va en su versión AP, que va a pegar, ¿no?, todo lo que pueda. De hecho, en la teamfight lo veíamos, ruptura, silencio, y le ha bajado la mitad de la vida a tres jugadores. O sea que hay que tenerlo muy en cuenta también de cara en la pelea, porque estoy viendo a Trimby bastante fino, ¿eh? Con el Cho'Gath no es el típico support, ¿no? Como Skyne, que jugó Sejuani por primera vez en un partido, no. Este tío, Trimby, lo ha ensayado un poco más. Sí, había mucho debate alrededor de cómo de realmente era bueno Trimby, porque ya sabes, con los premios, los novatos, sí, Trimby era uno de los que podía aspirar a ser novato del split, y muchísima gente lo consideraba incluso bastante bajo de cara a los supports para una persona que está en el equipo que es top 2, pero ya sabes que siempre cuando estás en los equipos de arriba suele automáticamente pues mejorar un poco la percepción de la gente de lo que estás haciendo. Muchísimas dudas también por el hecho de que a veces por forzar ha perdido alguna que otra ventaja para el equipo de Rogue. No tantas partidas, porque al final ha terminado con un 15-3. Esta sentencia de muerte puede ser buena. Cuidado, porque la va a seguir una vez más Armut Karthi, que recoge la kill y vuelven a cazar a Doamne. Inspire, que podría caer también, la peña explosiva que le puede acabar salvando, y efectivamente salta el muro y se pone a salvo. Cuidado con Doamne, no es la segunda vez ni la tercera ya que le cazan. Eso que tenía el destello disponible también. Por eso también señalábamos que Doamne, o Jace mejor dicho, no escala tan bien. Es un personaje que sí que es cierto que en las manos adecuadas puede marcar mucho la diferencia en la teamfight. Sí. Si eliges bien cuando entras, pero como pongas el pie en donde no toca, eres tremendamente frágil. Y aquí lo estábamos viendo, hemos resaltado varias veces la facilidad con la que puede iniciar Maldaños. Lo bien que les vienen esas setups donde estás cazando a alguien, donde tienes una reiniciación muy clara y muy rápida antes de que estalle realmente un 5 contra 5. Esta kill puede parecer que es vacía, y hasta cierto punto también es cierto que no va a pasar nada a raíz de esto, pero lo que implica es el hecho de que Rogue automáticamente no puede ganarte la prioridad y es más fácil contestar el siguiente dragón que sale en 60 segundos. Te da, sí, un poquito más de oro, que de nuevo creo que se ha quedado Jinx en la cazada. Sí, sí, sí. Ha sido kill para Jinx. Está buscando fill infinito de tercer ítem. A partir de ahí yo creo que ya va a pegar una brutalidad. Sabemos, ¿no?, lo bien que escala este campeón, y decíamos que iba a ser absolutamente clave. Hoy Karthi sí que está bastante enchufado, ¿no? Por lo que parece, a Senna le estamos viendo que todavía le cuesta un poquito más itemizarse. Tan solo tiene un objeto y medio. Bueno, al final es que estás pillando solo el dinero de las almas, más el global que haya. Y Maldaños ha hecho una cosa muy bien, y es el hecho de congelar la sangría de torres. Solamente, sí, han perdido el anillo exterior. También lo ha hecho Rogue, con lo cual en ese tema, a presión de mapa, están equipos completamente igualados. Ahora lo importante es asegurar el carril central. Ya estamos viendo lo difícil que es pusear y teleportar de Larsen también para reunirse con sus compañeros. Momento Aram, momento de agruparse. Sale el dragón y puede ser importantísimo, porque el equipo que lo ceda, uh-huh, puede significar que se ponga en contra un cronómetro, ya sabes, por el alma, que es muy importante. Cuidado, que se lee en cualquier momento la onda de choque. Ha sido buena sobre dos objetivos por parte de Humanoid. Intenta aquí como puede Hansama curar a sus compañeros. O Doamne pokear a Humanoid. De hecho, le ha dejado muy tocado. ¡Oh! ¡Estás loco, tío! Larsen está completamente loco con Azir. Acaba bursteando a Karthi, que era la pieza clave en Maldaions. Y esto automáticamente les va a dar el Baron Nashor, porque parece que es a donde se dirigen. Así es, y de hecho tienen el festín todavía de Cho'Gath sin utilizar. Trimby ha perdido bastante vida, pero con que esté cerca con esa R puede asegurarlo. Hay pocas herramientas para que Maldaños lo pueda robar. De hecho, ni siquiera se lo van a plantear. Van directos a plantear un intercambio. Por supuesto, no es ni siquiera igual, pero al menos consigue salvar el tema del cuenteo de los dragones. Creo que llega, ¿no? Rogue al dragón. Son un Bolívar y un Thresh. Tardan bastante en hacérselo, ¿eh? Parece que van a intentar llegar, ¿eh? Lo van a intentar. Están tardando. Solamente van dos personas. Van dos, sí. Podía intentar jugársela 50-50. Este dragón es importante. Yo creo que sí que se lo puede asegurar Maldaños. Lo está viendo, ¿eh? Esto, el equipo de los leones. Linterna, el Joya, que lo quiere smitear y se lo va a quedar finalmente. Recoge la linterna y se va bien ahora aquí la dupla de Maldaños. Bueno, has salvado los muebles, pero la casa sigue en llamas. Entonces, sí. Vamos a ver la repetición, porque aquí la onda de choque es prometedora. Pillas a Inspire y Trimby. Son dos objetivos complicados de matar. Uno porque aguanta bastante, el otro por lo que vamos a ver ahora. El Zhonya's era clave y Humanoid recibía muchísimo daño antes de empezar la pelea. Aquí la se lo lee perfecto. Wow. Esta es jugada increíble con el destello Falange Imperial. Hacer eso con Azir, pues queda muy guay para el Halley, pero es arriesgado porque como tenga los cooldowns el equipo rival, a lo mejor está sinteando. En este caso lo leía perfecto Larsen y decide quizás el primer mapa solo con eso. Ha gastado aún así el curar y el destello Karthi, no ha servido para nada, ¿eh? En esa jugada. Eso es lo mejor que te podría pasar, ¿no? Siendo Rogue ahora mismo. Fíjate ya, Doamne, con el buffo de Nashor, lo que te está haciendo en la calle lateral, derribándote esa torreta. Y esto es brutal porque
El oro global del que hablábamos antes beneficia muchísimo a Senna, ¿no? Que no farmea y se beneficia mucho de recoger oro de estas maneras. Y también te sirve muchísimo cuando el Nashor tienes una Senna en tu composición, no solamente por lo que dices, sino por el rango que ha ido adquiriendo durante ¿también? Toda la partida. Ahora mismo tiene 700 de rango de base, con lo cual las torretas van a sufrir bastante de forma muy sencilla. Y además tienes también un Jace. Lo hemos visto abajo, sí. A la mínima que dejes a Jace solo contra la torreta, aprieta la W, empieza a pegar autoataques y destruye la estructura muy fácil. Han caído dos torres con este bufo del Nashor, el power play de momento, que son 2400, ni mucho menos lo mejor que hemos visto este fin de semana con un Nashor, pero aún así también va a servir para adelantar toda la visión de Rogue en los próximos minutos y Maldaños poco a poco se va a quedar angustiado, encerrado dentro de su base. Poquito a poco, efectivamente, ya son más de 6000 de oro de ventaja para Rogue. El dragón, menos mal que se lo quedaba Maldaños, por cierto, porque se ha quedado a 56 de vida y al final se le ha quedado el Joya gastando ahí la ulti, no sé ni cómo. Dando de choque aquí de humano y para sacar a Larsen de la posición. Está Hansama también por la zona. Es bueno, la W aparece Inspire, teleport por parte de Maldaños. Quiere defender la estructura. Larsen que está de la vuelta. Roca. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué baiteo! Le acaban de meter al Joya. Aún así se salta la Falange Imperial con la definitiva y sigue sacando el asesinato. Acaba muriendo, eso sí. ¿Carci? Porque venía el resto de sus compañeros. El rol de Hansama que ha sido bueno, pero no hay follow-up por parte de absolutamente nadie. El humanoid que se ha salvado a un golpe y consigue vaquear. Y aquí estaba muriendo también lo que suele implicar el tener un Nashor enfrente con el tipo de composición con la que está jugando Rogue. Has conseguido la cazada arriba, está muy bien, pero mientras tanto vas perdiendo minions en el carril central y en el carril inferior con la presión. Al menos, eso sí, garantizas que ya lo que queda del Nashor no lo pueden aprovechar. Y fíjate que bien sale lo que hablábamos antes, ¿no? Espera, no creo que se lea aquí. Bueno, Armut tiene ganas, ¿eh? Ha activado la piña explosiva y tiene ultimate. No sé si quería buscar ahí a Odamne. En cualquier caso, vemos la repetición de lo que pasaba aquí. Larsen se quedaba muy tocado y el yo ya lo tenía claro. Es que también necesitas este tipo de cazadas porque si te dedicas a esperar, seguramente vayas a acabar sufriendo muchísimo. Y porque Hansama se ha comido el super mega cohete mortal, si no, Larsen hubiera caído y esto no hubiera llegado a suceder. Maldaños no hubiera tenido que comprometer la vida de su jungla para conseguir la cazada, lo cual habría sido una jugada mucho mejor. ¿Problema? Pues obviamente que el misil es interceptable, se lo comía el tirador de Rogue y al tener la vida llena no perdía apenas daño. También otra pena, porque si llega a meter el Zap Karthi a Hansama, uh-huh, o él pilla una asistencia de claro, esa kill, pillas el reset y yo creo que Hansama también la diña. Sí, 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 sí. Lo que te iba a decir antes de la repetición es que fíjate que bien sale la estrategia, por así decirlo, del Cho'Gath support con Senna en bot. Tiene más oro global que Armut. Tiene ahora mismo el mismo nivel. Acaba de subir Armut al 14. Trimi no le debe quedar mucho para subir también. Y tiene mucho más farmeo, ¿no? Que, sí. O sea, que es un Cho'Gath como en la top lane, pero a la vez que te ha salido muy por delante. También es cierto, ¿no? Que Armut ahora mismo está viviendo la experiencia millennial. Está intentando agruparse todo lo que puede porque por sí solo no puede aportar demasiado. Entonces tiene que estar todo el rato, pues, de la correa con el resto del equipo. Es un tanque, es la misión que tiene en esta vida, pero a cambio tiene que perder un montón de minions en las calles laterales. Que, por ejemplo, sí que ha podido aprovechar Odoamne, que pese a ir 0-3-2, va 80 minions por encima. Está a punto de estallar la pelea que puede decidir esta partida porque ambos equipos están peleando mucho la prioridad por el río. Cuidado, Disper está bastante solo. Larsen también va a ser clave en la siguiente fight, como lo suele ser, ¿no? Para el equipo de Rogue, el Joya que no va a poder entrar desde esa posición. Aún así aguantan el arbusto, no tienen visión sobre él. Pero yo creo que lo va a tener muy complicado ahora mismo Maldaños para venir aquí, porque fíjate cómo está ganando toda la zona. Cuidado. De dragón el equipo de Rogue. Odoamne, destello. Oh. Dios santo, ¿qué ha sido eso? ¡Qué rápido! Para esquivar el gancho, se da la vuelta. Rogue saca el asesinato sobre el Joya. Karthi que tiene que flashear, pero había sorpresa. Un furte le esperaba por la espalda. Larsen que saca el asesinato. Karthi que se muere y automáticamente la teamfight que se acaba para el equipo de los Leones. Quiere más el equipo de Rogue. Intentaba tirar hacia adelante Trimby. En este caso no cazaba a Omni de milagro, pero si no vienes tú hacia mí, voy yo por ti. Salta con la pilla explosiva en entren en la base. Inspire que saca otro asesinato más. Jugando sin miedo, Rogue, salta Larsen y Omanid que se va para el piso. Esta que podría ser partida, Terra, quedan 50 segundos hasta que salga el Millennium, 35 hasta que salga Armut. Y va a intentar Rogue cerrar el partido mucho antes, poco a poco. Hansama curando a sus compañeros que estaban algo tocados, pero da igual, porque ya focusan en las torretas de Nexo. Cae la primera, va a caer la segunda también. El Joya que intenta ser el héroe, salta en medio de todo el mundo, pero era completamente imposible, lo burstean. Tira la segunda torre, van a matar también a Kaiser y después acabarán con el Nexo, pero antes se van a llevar a Karthi también por el camino. Es un ace por el equipo de Rogue, que va a poner el 1 a hacer la serie. 29 minutos le han servido a Rogue para adelantarse en esta serie al mejor de 5. Maldaños tendrá que pensar un par de cositas, especialmente qué lado quieren escoger para el segundo mapa, pero de momento
Alguna jugada buena ha habido de los Leones, pero soliloquio de los Pícaros. El equipo que ha terminado la fase regular en segunda posición ha empezado esta serie a mejor de 5 mandando una declaración de intenciones. ¡Buf! Terrek. Yo he visto a Rogue bastante superior, ¿eh? Esperemos que Madaños pueda espabilar, pueda tirar hacia arriba. Veremos cómo se adaptan al mejor de 5, pero comentaremos lo que ha pasado en esta partida y mucho más a la vuelta de la pausa. Hasta ahora, vemos, chicos. Bueno, chicos, estamos de vuelta para el pospartido del primer mapa, pero la realidad es un poco dura, ¿no? La toma de contacto que hemos tenido en este primer enfrentamiento es que Mad Lions ha intentado pelear, pero en general soliloquio de los Pícaros. Sí, una vez más Rogue imponiendo su juego, se ponen por delante al minuto 15 y después, como hemos dicho, no sueltan esa ventaja. Tienen ventaja la top lane por matchup, como tú decías. Tenían ventaja en medio gracias al pusheo y a la prioridad que te estaba dando Larsen. El Joya todo el rato viéndose invadido, no podía hacer absolutamente nada. Le controlaban en cada campamento que estaba haciendo el Joya, le estaban viendo. En la bot lane se te muere en el 2 contra 2. ¿Qué haces siendo Mad Lions con esta desventaja? Pues aquí intentaban de hecho buscar cazadas, como la que estábamos viendo ahora, aprovechando un vaqueo para conseguir esta, creo que era la primera kill para ellos en esta partida, y luego usar las herramientas que tenían para forzar peleas. Pero la realidad ha sido muy devastadora, y es el hecho de que perder la torre de medio tan pronto les ha dolido muchísimo. Ese primer heraldo ha sido una barbaridad. Y lo segundo también, el hecho de que si todo lo que plantea tu jungla los primeros 12, 13, 14 minutos ya lo sabe el equipo rival y puedes responder acorde, sí, es muy difícil que puedas plantear la partida como realmente la quieres jugar y estás a remolque de lo que quiere hacer el otro equipo. Y es muy complicado, pero fíjate que aún así yo creo que Mad Lions ha encontrado la manera, ¿no?, de tener todavía esperanza y opciones con ese teleport a la espalda de Armut, dándole una doble kill a Jinx, con esa cazada que hacían, como tú decías, gracias al gancho de Thresh.
Bueno, sacaba 3, 4 kills, en este caso Karthi, se ponía por delante con Jinx, que sabemos que en el tercer ítem es muy potente, pero luego las teamfights no podías pegar porque era Larsen el que te cazaba, te pegaba una bursteada tremenda gracias a todo el oro extra y a lo por delante que iba, ¿no? Gracias a la presión, a las placas y a la primera torreta que se llevó. El pick de Azir ha sido clave y precisamente, por ejemplo, en esa repetición que estáis teniendo ahora mismo en pantalla, la falange imperial en esta ocasión no va a ser la que vas a ver en los montajes de YouTube o en la carrera de Larsen o en el vídeo de Hype de la semana que viene, pero esa falange imperial elimina cualquier posibilidad de follow-up para el conjunto de Mad Lions y eso significa que la pelea está automáticamente perdida. Luego además Triumph hace el follow-up con el destello W a 3 personas, no puede responder ni puede salir de la zona y acaba muriendo un montón de personas. La mayoría nos vamos a acordar mucho más luego de las falanges imperiales que han cazado a Jinx varias veces en las peleas, pero esa era la pelea donde podía haber dado la inflexión el equipo de Mad Lions. Tenía herramientas para forzar, las utilizaron, pero por desgracia faltó un poquito más de daño para rematar a vidas más importantes que por ejemplo la de Jayce, que creo que era el primero en caer. Por mucho que nos duela conocerlo, Terra, yo creo que Rogue ha demostrado ser un equipo que está un escalón por encima de Mad Lions a día de hoy, porque es que además te han ganado sin enseñar nada. Rogue te ha ganado siendo Rogue. No hemos visto nada distinto por su parte. Senna ya la han utilizado, el Cho'Gath también, no mucho, sí que es cierto que solamente utilizaron el Cho'Gath en una ocasión en la fase regular, pero es algo que, bueno, dices, lo hemos visto, sabemos lo que hay. Larsen con Azir es lo típico, que al final ha estado jugando 2 años ya Azir, Ryze, Orianna, ese tipo de personajes, Corki también, de escalar, farmear y luego las teamfights te reviento. Udyr es Udyr, está en el metajuego, no nos sorprende. Y el Jayce, ya hemos comentado varias veces que también lo ha utilizado anteriormente Odoamne. Prefieren el NAR, lo has baneado, pero realmente ahora van al segundo mapa Rogue diciendo, bueno, vamos a hacer lo mismo. Claro, es que incluso lo que más nos sorprende, como tú dices, es el Cho'Gath, que solo lo habían jugado en una ocasión. Y aún así, Mad Lions sabía perfectamente que ese Cho'Gath no iba a ir a la top lane, porque han seguido baneando Aatrox y este tipo de campeones, que normalmente no los vemos en esa posición. Así que, bueno, yo creo que, ya te digo, muy buenas noticias para Rogue, que te han ganado sin despeinarse. Se han puesto 1-0 en la serie, toman ventaja. Y fíjate, Larsen, este chaval, cuidado, Es una pena, que es el típico, ¿no? Si no estuviera Caps, lo mucho que se hablaría de este chaval. Sí. Pero bueno, eso al final es lo que te toca vivir. De todas maneras, lo que iba a señalar es la gráfica de oro. Sí, ha ido todo el rato hacia el lado de Rogue, pero quiero que os quedéis con el tema de que, si os fijáis, sube, se estabiliza, luego hay otro pico hacia arriba, se vuelve a estabilizar y luego vuelve a subir. Esas son las peleas clave que han acabado dando la victoria a Rogue. Una como la que señalábamos, en la zona más o menos de los picuchillos. La otra, la que terminaba en el Nashor, cosas de ese estilo. La parte buena para Mad Lions, a lo que se pueden agarrar, es que incluso en una situación donde iban perdiendo, han podido congelar el enfrentamiento y estabilizar la ventaja. El problema está en que Rogue ha salido por delante cada vez que han intentado plantear algo para retomar el control de la partida. Así que hay algo de consuelo en este primer mapa, no ha sido un desastre, pero desde luego tienes que cambiar cosas para el segundo mapa. Me atrevería a decir que si pierdes las 3 líneas, aunque sea en presión, no en minions, te estás metiendo en un berenjena bastante importante. Sí, es que si te paras a pensarlo, Terrak, línea por línea, probablemente Rogue sea mejor que Mad Lions en jugadores, simplemente. O al menos para mí así es. Que tampoco lo que te puedas plantear entrar a un BO5 con esa mentalidad. No, no, está claro. Pero que me refiero, lo que estamos viendo yo creo que es un poco lo normal, lo esperado. A ver, lo esperado para mucha gente era que ganase hoy Rogue. Sí. Por ya no solamente decir, bueno, es segundo contra tercero, por cómo lo hemos visto en la fase regular y hemos hablado mucho de la inconsistencia de Mad Lions durante la temporada. También te digo, estamos sacando muchas conclusiones de tan solo un mapa. Sí, bueno, ayer habríamos chapado el telón después del primer mapa. Eso es verdad. Y después del segundo ya ni te cuento, ¿no? Y luego, fíjate, así que vamos a confiar en Mad Lions. Desde aquí, toda la suerte del mundo para el Joya y los suyos. Y oye, que ojalá puedan acabar remontando y dándonos una serie entretenida y emocionante hasta el final, ¿no? Yo creo que había buenas ideas. Por ejemplo, el counterpique la Toli me parece muy interesante, especialmente teniendo en cuenta que Rogue suele dejar aislado a Doamne, como ya hemos hablado, con lo cual a partir de ahí puedes hacer un poco de sangre, pero es importante pelear más la prioridad de medio. La kill abajo, que por cierto le ha costado el azul, el segundo azul de la partida al conjunto de Mad Lions, que te metes en otro lío, porque si Azir tiene el azul y tu Orianna no, claro, no va a tener maná para contestar la presión. Entonces, esas son cosas que puedo atribuir más o a bien draft o a bien errores humanos como tal en el 2 contra 2, pero el Azir de Larsen sí que me parece que va a ser más complicado que lo pueda llegar a contestar humano en el carril central. Pero bueno, veremos qué es lo que quiere plantear los leones en el segundo mapa. Al final la serie puede ser muy larga, ya hemos puesto el ejemplo que en el día de ayer parecía que la cosa se iba a terminar con un 3-0 y al final no lo fue. Ya veremos qué es lo que pasa. Terra, queda, espero y quiero que quede mucha tarde por delante, que tengamos un mejor de 5, como digo, ajustado y emocionante, así que vamos a ver si el equipo de Mad Lions puede contestar ahora. Enseguida lo tendremos porque hacemos una breve pausa y enseguida estamos aquí con el siguiente partido. Hasta ahora.